Hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis angelotes. ¿Cómo están? Vamos a hacer una transmisión doble, es decir, por Instagram y por Facebook. Así que me van a regalar un poquito de paciencia para que estemos en unos minutos con nuestra invitada, que es Jennifer. Vamos a ver, estamos comprobando la conexión. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mis angelotes. Namasté, namasté. Mis ángeles les saluda. Soy Chariel Hidalgo y estoy muy, muy contenta de que hoy puedas acompañarme en este café angelical, ¿sí? Porque estos espacios de entrevistas, estos espacios de comunicación con vosotros y con los ponentes invitados a Angelical Meeting, lo hacemos a través de café angelical. Es un momento en el que te puedes regalar unos 40, 45 minutos para tomarte un cafecito, un tecito, una gaseosa y pasarla bien. Así que mis angelotes, hoy en Café Angelical vamos a tener a una de nuestras ponentes invitadas que es Jennifer Rodríguez de México. Vamos a ver si ella ya está conectada. Si ya está por aquí, ya está entrando a nuestro estudio también a través de Facebook. Y hola, hola, buenas tardes, Jennifer. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto estar Voy por a estar acá. aquí haciendo unos arreglos y ya a ver si ya te escucho bien. Estamos en simultáneo por Instagram. Así que si me ves por Instagram para que te unas también a la transmisión. Si no te mando la invitación, ¿qué tal? Voy a ir saludando a los amigos que se están conectando por Instagram. Aquí tenemos un montón de gente: Claudia Soriano, Fátima, Katy Sauco, Bego, Chari, El Universo Conspira, Katy, Jonah. Así que si me ves por Instagram, para que te unas también a la transmisión. Ok, vamos a bajarle el volumen a uno de nuestros dispositivos para que no se nos vaya a colgar. Hola, Claro. María Jo. Hola, Ilushi, desde México. Ahora sí, Jenny, estamos por aquí también, por Hola, Instagram. Ilushi. Ahora sí, Jenny. ¿Sí? Muy bien. Excelente, sí. Voy a bajarle un poquito el volumen de mi ordenador para que podamos estar por los dos medios. Entonces, Jenny, bienvenida a Café Angelical, tanto por Facebook como por aquí, por Instagram. Súper feliz de conectarme contigo, Jennifer, porque ya sabes que tenemos así una empatía, una conexión súper fuerte. Creo que es el amor a Los Ángeles. Así es. Sí, muchas gracias. Ahora sí que por la invitación. La haber dado, ¿no? De seguir como este camino, pues con Los Ángeles, ¿no? Y a seguir expandiendo como esta luz a través de ellos. Entonces, para mí ha sido como increíble. Igual, ¿no? También el curso que tomé contigo como instructora, bueno, ahora que fue mi primer, ahora sí que mi primer, curso que di, bueno, ha sido, o sea, maravilloso también. O sea, las alumnas están súper contentas. Mis expectativas, bueno, o sea, han sido mucho mejores, ¿no? O sea, de lo que, de mucho que se han conectado con la energía de los, o sea, que ha superado Ángeles. sus expectativas, me han dicho. Wow, me encanta Así y es. qué bueno. Y sí, Jennifer también súper contenta también de que tú puedas ser parte de
Este portal, digo yo, de transmisión, de conexión con 22 cartas de arcángeles, que tú eres instructor ahora también y estás compartiendo tus cursos por México, y te felicito porque de verdad que, bueno, se dio un grupo muy bonito para tu curso, y me alegra también que tus alumnas estén súper contentas y hayan sobrepasado con las expectativas del curso, porque claro, la maestra es buena, el sistema es bueno, y las cartas que sí, una buena herramienta. Sí, muchas gracias. Y pues bueno, me gustaría un poco que nos contaras igual como cuál fue este llamado para ti, ¿no? Para hacer ahora sí que toda esta comunidad y seguir haciendo este Angelical Meeting, donde tú has convocado a muchísimos ángeles. Sí, gracias, Jenny. La verdad es que, bueno, Angelical Meeting, para las personas que no saben, nació el año pasado, el 7 de julio, fue nuestra primera edición. Y en esa primera edición solo congregamos a las instructoras de 22 cartas de arcángeles. Solo fue algo como intenso, ¿no? Con nuestras instructoras, conmigo, tuvimos dos invitadas. Dos invitadas de Estados Unidos, que fue Sureya Keiko, que es coach, consteladora familiar, y tuvimos como invitada de aquí de España a Miriam Bravo, que también es una coach de la risa. Dos personas que estuvieron invitadas. Y bueno, este primer Angelical Meeting fue así como un llamado para ir aprendiendo, porque para mí también fue como una primera experiencia de realizar eventos online. Te cuento, Jennifer, he realizado eventos en vivo aquí en Madrid. He realizado ferias esotéricas, holísticas aquí en Madrid, pero nunca las había realizado online. Y para mí fue primero como una experiencia, y entonces dije, vamos a hacerlo solo con las instructoras, a ver cómo va. Salió muy lindo con nuestras invitadas. Y en la segunda fecha, que fue para el Día de Arcángeles, en la segunda edición, ahí estuviste tú también, Jennifer. Estuvo invitada ayer. Y angiólogos más, o sea, fueron 20 solo angiólogos, especialistas en angiología, que nos dimos 7 días de ponencias combinados, cada uno hablando de sus temas. Fue muy hermoso, fue muy lindo, porque la verdad que cada evento que vamos realizando nosotros sentimos que vamos dando mucha contribución al mundo, y en realidad muchas personas creo que se llegan a beneficiar también con todo lo que tienen los ponentes para dar. Y en esta tercera edición hemos combinado, porque la información de los días fue hacerlo en fechas portales, y sobre todo porque febrero es el mes portal de este año, y todos con la vibración 2. Así que, pues, la pauta del primer día, 2 de febrero, amor y relaciones, porque era tema de dos, de parejas. Sí, de salud holística, porque nos hablaron de un pilar sumamente importante como es la salud en estos momentos en todo el mundo. Y el último día, que es este 22, que es mañana, va a ser dedicado a la energía de la mujer. Y ahí estás nuevamente tú, Jennifer, como gran colaboradora ponente de nuestro evento, donde vas a tratar también uno de los temas muy lindos, que son los arcángeles para la abundancia. No sé si me escuchas. Así es. ¿Sí? Y sí. Sí, 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 te escucho bien. Sí, sí, bien. Sí, de hecho, bueno, este tema me encanta, y de hecho es también como cómo nos guían, ¿no? Los arcángeles y ángeles en nuestro propósito de vida, porque cuántas veces nos hemos preguntado, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿No? ¿Realmente estoy alineado a mi propósito de vida o a mi misión de vida? Yeah. Y los arcángeles nos ayudan muchísimo bueno, nos dan esa guía, ¿no? Esa guía para ayudarnos a cumplir nuestra misión de vida. Que si bien, ¿no?, vamos reencarnando en diferentes vidas con diferentes propósitos, pues siempre tenemos algo que trabajar en cada una de las vidas. Entonces, pues claro, hay muchísimos arcángeles que nos ayudan a esto, pero bueno, parte de la ponencia pues va a ser qué arcángeles nos ayudan a seguir, ¿no?, nuestra misión, nuestro propósito de vida, a identificarlo, a saber qué pasos tomar para seguir ese propósito y esa guía con la ayuda de ellos. Entonces, es una energía, sí, claro, con este portal Sí,
maravilloso del 22-2, ¿no? Del 2022, donde se abren las puertas de manifestación, donde la energía está, ¿no? Desde ahora sí que nuestro corazón a abrirnos, a recibir, ¿no? Todas estas señales, toda esta energía, ¿no? Igual que nos va a ayudar a equilibrar la energía con el universo. Entonces es un portal. ¿Qué nos puedes decir más como de este portal? ¿Por qué en esta fecha? Porque este es, les explico, a ver, un poco desde la información que yo he recibido, que yo he canalizado, te cuento, Jennifer, la vibración 2, ya me la venían hablando hace un año atrás, nos llama a hacer una conexión especial con nuestro doble cuántico, porque nosotros en realidad tenemos como un ser igualito a nosotros, o sea, hay una persona idéntica a ti, igual a ti, pero en energía, en un cuerpo físico. Y en esa energía se encuentra en una dimensión en donde todo es posible, porque ese ser, ese doble cuántico que tú tienes, manifiesta todo su poder como Dios, como diosa que es. No existen límites, los límites los tenemos en este mundo. Los tenemos cuando nuestra mente entra a decirte no vas a poder, cómo se te ocurre que lo vas a hacer, quién te has creído tú que vas a hacer eso. Y entonces tu mente empieza a ponerte una piedrita y otra piedrita adelante y empieza a disminuir tus capacidades de co-creador que tienes con el universo. Entonces, este año 2022 es un año en donde todas las personas están llamadas a hacer una conexión desde el corazón con el doble cuántico, con ese ser multidimensional que todo lo puede, que es capaz de cambiar una realidad por otra, que es capaz de descrear una vieja versión para crear una nueva versión, y es nuestro momento para actualizar nuestro software espiritual. Entonces, esta información es la información que yo he canalizado. Y bueno, ella es la que yo vengo elaborando personalmente y sobre todo conectando, ¿por qué el doble? Porque también esto nos permite conectar con almas afines, o sea, nos permite conectar con personas como tú y como los otros ponentes que en esta edición están colaborando, porque de hecho que tenemos conexiones de vidas pasadas. Entonces, como tenemos conexiones de vidas pasadas, se nos facilita hacer una labor en conjunto. Se nos facilita hacer una labor de co-creación en donde se amalgama, se hace una sinergia de lo que tú puedes aportar y de lo que yo puedo aportar. Para que de esta manera sigamos nosotros sanando el planeta, pero también elevando la frecuencia vibratoria de la humanidad. Porque todavía en estos momentos, Jennifer, hay mucha gente que le encanta estos temas, pero también hay mucha gente que está en otra cosa. Y como somos una unidad, somos energía que en realidad no estamos en la separación, sino en la unidad. Hay personas que podemos ayudar a elevar la vibración, pero hay otras personas que están haciendo la contraparte. Claro, quizás eso sea lo bonito, ¿no? La diferencia. Pero tenemos que lograr que todas las personas lleguen a la conciencia de conexión con el doble cuántico. Esta es la finalidad del 2, del número 2. Es el doble. Es ese doble con el cual tú puedes conectar para que justamente te actúe como que te mande tu nuevo programa y tú decirle, bueno, doble, mira, ¿sabes qué? Este programa que estoy usando ya, la verdad es que me está creando una complicación en esta vida. Y quisiera, ¿no? Elijo renovar mi vieja versión por esta nueva versión. Y entonces es una comunicación continua con tu doble cuántico. Que es a la que yo invito a que realicen durante todo este año. Y yo creo que hay muchas personas que están en esta labor muy hermosa, como terapeutas, coach, angiólogos, que los han ido conociendo a través de las ediciones de Angelical Meeting, y que de alguna manera, pues hay personas que estamos en este acompañamiento para que cada quien a su nivel, a la medida de sus posibilidades, a la medida de sus intereses también, de sus emociones y a la medida de su propia evolución, puede ir haciendo este camino de reconexión. Sí, me encanta esto que hablas del doble cuántico, ¿no? Porque realmente nosotros aquí en este cuerpo, ¿no? Que es más limitado, y que nos limita, claro, y que a veces no queremos ver más allá, ¿no? De lo que nuestros ojos perciben. Y nosotros
conectar con este doble cuántico es como también ya vernos como seres ilimitados, ¿no? Que podemos co-crear en esta vida todo lo que deseamos. Entonces, en esta conexión, ¿no? Como dices, del doble cuántico, ya no nos vamos a sentir limitados, ¿no? Entonces, no. Es una energía, claro, maravillosa, conectando igual con el corazón y, como dices, con todos esos trabajadores de la luz que vamos a estar impulsando igual para que esto siga creciendo, ¿no? Y para que la humanidad siga creciendo, pero desde este camino del amor, ¿no? Desde estar buscando en este mundo, ¿no? Que es lo material, sino más allá de lo material, ¿no? Lo que nos conecta realmente con esa parte divina. Qué mejor con este doble cuántico, ¿no? Como para manifestarlo así, ¿no? Y con esta energía de este portal, ¿no? Que nos va a ayudar a elevar también nuestra conciencia y a vernos, ¿no? Como desde esa unidad. Claro, a vernos desde la unidad y a entender que todo lo que hacemos, Jennifer, al final puede bajar o elevar la vibración, no solo nuestra, sino también de todos, porque como somos un campo energético, estamos, querramos o no, conjugados a los otros campos energéticos. Entonces, si tú haces algo bueno para ti, ten por seguro que lo estás proyectando en los demás. Primero que todo, lo estás proyectando en tu pareja, en tus hijos, en tus padres, en tus antepasados y hasta en tus generaciones futuras. Entonces, si haces algo que de alguna manera te puede perjudicar a ti, ten por seguro que también podrías perjudicar a todas tus generaciones y a tu entorno. Entonces, eso nos hace conscientes de que nuestros pensamientos son creadores, nuestros sentimientos son creadores, nuestras acciones son creadoras. Y si todo eso va dirigido hacia una misión que es evolutiva y no evolutiva, entonces estamos contando. Así es. Es qué bonito lo que es parte del tema que voy a dar el día de mañana, ¿no? De cómo seguir para despertar, ¿no? Para despertar de este sueño en camino, ¿no? De los ángeles para vernos unidos nuevamente a través de la mente y ver que realmente lo único que somos ese amor incondicional, pero que bueno, nos estamos experimentando, ¿no? Como seres humanos, claro. Que tenemos esta misión de vida en el cual a veces nos tocará ser un personaje, a lo mejor no el malo del cuento, pero que tiene un propósito, ¿no? Y ese propósito igual darnos a despertar y que todas las personas que están alrededor nuestro son como nuestros verdaderos espejos, ¿no? Que nos están mostrando mucho de nosotros mismos, de por qué a veces reaccionamos de cierta manera, qué nos hace sentir la otra persona y que todo tiene que ver con nosotros y que es hacernos conscientes y responsables también como de nuestra percepción, ¿no? Y que realmente el verdadero milagro es cómo percibimos nosotros el mundo. Entonces, un camino realmente igual de la mano de los ángeles que nos va a ayudar, ¿no? A seguir este camino y que nos van a ir guiando, mandando igual como estas señales, estas personas, esta sabiduría para ayudarnos a elevar, como dices, nuestra conciencia y la energía, ¿no? Y que esto se va a ir expandiendo igual hacia las demás personas. Claro, claro. Y has dicho algo también súper lindo, Jennifer, ahí, que es la percepción, ¿no? Y que es algo que se ve mucho en el curso de milagros, que sé que tú eres maestra de un curso de milagros, y es como cada quien ve la vida prácticamente desde su filtro, desde sus propias experiencias. Entonces, tú hablabas hace un momento también de la misión, ¿no? No es por hablar desde mi ego, ¿no? Sí, es muy importante, por ejemplo, la astrología también nos puede guiar mucho a entender nuestros nodos del karma, qué es lo que hemos venido a hacer. Entonces, yo hace mucho tiempo, cuando estudié astrología, hace como 12 años, entonces yo comprobé de que sí, mi misión era estar en la espiritualidad por mis nodos del karma. Entonces, ya prácticamente eso como que me alivió y me confortó en las decisiones que había tomado cuando decidí dejar mi trabajo del mundo para dedicarme solo a este camino.
Y yo sí recomiendo ahí, por ejemplo, una carta natal para que cada quien vea sus nodos del karma y vea qué es lo que ha venido a hacer, porque eso es lo que está escrito. Y después ya tú puedes hacer por tu elección los caminos que quieras, pero recuerda que esa percepción de la cual acaba de hablar Jennifer en este momento es muy importante, porque esos son tus filtros de acuerdo a tus creencias, a la información que tú tienes activa. Entonces, vas a ver a los otros y vas a ver las situaciones, tus experiencias de la vida y todo lo que te toque vivir desde las heridas que has venido a sanar, ¿no? Claro, me encanta lo que dices porque sí es cierto, ¿no? Como dice, ¿no? A veces el curso de milagros, Sí. igual que va a utilizar, ¿no? El Espíritu Santo, todas las herramientas que están en este mundo para ayudarnos a despertar. Y una de estas, sí, es la astrología, la numerología La también, ¿no? Que numerología, habla claro. de, ajá, exacto, de que nos dan estas herramientas para darnos ahora sí que este impulso, esta ayudadita, ¿no? De autoconocimiento, para conocernos más. Donde nos vamos a ¿No ser es así? conscientes. Así Jennifer, es, para conocer. ¿tú qué número eres en Así es. numerología? ¿Tu número personal? ¿Tu número? Mi número es 7. ¿Y qué nos Por eso, sí. y De qué hecho, nos? yo nací en un día 22 también. Ah, qué lindo, un número maestro, Ajá. qué Sí, bueno. nací en el número 22. Y fíjate que cuando estudié numerología también, pues sí, el 22 tiene que ver con el número de tu alma, ¿no? Pero a veces el 22 puede bajar su vibración a 4. Entonces, Claro, a cuando yo cuatro. empecé, yo decía, no, todavía no estoy vibrando en ese 22, porque el 22, bueno, ya es un número más expansivo, ¿no? Es más como, pues un poco más terrenal, ¿no? De que es más la persona que está buscando ese trabajo, La parte ¿no? material, ¿no? La Satisfacer sus estabilidad. necesidades, la parte material. Exacto, la estabilidad. Exacto, entonces sí dije, no, todavía necesito trabajar más, ¿no? Para empezar a expandir un poco más. Entonces, bueno, creo que ahí voy caminando poco a poco hacia el número 22. Jennifer, pero el 7 es mucha espiritualidad. Fíjate, es el número de los Es 7 espiritualidad. arcángeles y también naciste un 22 de los 22 arcángeles, pero el 7 yo siempre lo tomo como el número sumamente espiritual, ¿no? En cuanto a nuestra Así misión y es. llevar a cabo nuestra misión, ¿no? Personalmente yo soy un número 1, entonces en este número 1, y aparte que nací un 1 del mes 1, hace que de alguna manera siempre sea una abridora de caminos. Entonces, yo sé que yo soy una persona que abre caminos. Y cuando abro un camino, no lo abro un camino para mí, abro un camino para todos. O sea, yo puedo abrir un camino y después me voy por otro camino, digamos así, ¿no? O sea, yo abro una carretera intensa para que toda la gente transite por ahí. Y cuando ese camino ya lo haya logrado, me voy a abrir otro camino. Y entonces, esa es un poco mi misión y me siento feliz de hacer eso porque es lo que me gusta y fluyo. Entonces, cuando uno encuentra esa parte de la numerología, la carta natal, con respecto a tu propósito y tu misión, lo que hace es que tú te identifiques tanto que aceptes con amor esa misión que has venido a cumplir en esta encarnación. Así es. Qué maravilloso, ¿no? Igual identificar, ¿no? Con todas estas herramientas, cuál es nuestra misión, cuál es nuestro propósito. Igual hay muchísimas herramientas, igual como dices, de vidas pasadas, o identificas, ¿no? Igual como generaste en otras vidas que, bueno, que hoy te corresponde, ahora sí que trascender esos aprendizajes ¿no? En karmas de otras vidas y que te ayudan a ser más consciente, ¿no? Y también como a soltar a veces que queremos tener el control de todo y a veces, pues no, o sea, a veces hay que fluir, hay que hacernos consciente de por qué nos corresponde vivir lo que estamos viviendo y más bien empezar a percibir de una manera distinta y brincarnos obstáculos para ahora sí empezar a generar más bien dharmas, ¿no? Que es todo lo bueno en esta vida para seguir, ¿no? Para seguir evolucionando como seres humanos y como dices, ¿no? Qué mejor también con este portal que tenemos ahora del doble cuántico que nos abre esta energía, esta conciencia, ¿no? Y donde no nos vamos a sentir limitados y donde vamos a ir ahora sí que con esa acción Sí, a seguir ese. es un portal maravilloso, Jennifer. La verdad es que a mí me encantaría, por ejemplo, que se difunda mucho más y que podamos compartir todos los que de verdad queremos que
que se contagie esta onda vibratoria de evolución, Sí. que mañana, 22 de febrero, es una fecha que no se va a volver a repetir. O sea, seamos No. conscientes primero que todo que nunca más volverá un 22 de febrero del 2022. Entonces, cómo lo quieras vivir depende de ti. Y cómo lo quieras aprovechar esa energía depende de ti. El universo abre siempre como universo abundante que es, siempre nos va a dar, nos va a dar, nos va a dar, nos va a dar. Y de ti va a depender qué eliges recibir. Y en qué estado también eliges recibir. Ojo, por lo tanto, estamos recomendando que también las personas se hagan algún tipo de limpieza para recibir el 22, súper importante. Se haga algún tipo de conexión, meditación con la tierra. Nosotros, para iniciar mañana el evento, tenemos una conexión que la hago yo 30 minutos antes de la primera ponente, que va a ser Merari Carvajal, la que me sigue. Y al cerrar todo el evento, hacemos una meditación muy fuerte, que es una meditación canalizada por mí, y con eso cerramos también todo el evento, y que la última ponente será Jennifer, y de ahí con esa meditación súper potente cerramos toda la energía del 22. Entonces, depende de cómo quieras recibir esta energía en tu vida y no la dejes pasar, porque es un día que no se va a repetir. Por lo tanto, estar en el en vivo, no sé qué cosas tengas que hacer, no sé qué compromisos tendrás, pero pídele a los ángeles y al universo que te den ese espacio para estar presente en el en vivo y poder participar activamente. Así es un evento totalmente gratuito. Ahí he estado igual yo publicando en mis historias el enlace para que se inscriban, para que, verdad, no se pierdan. Ahora sí que estos maravillosos ponentes que también van a estar hablando mucho de abundancia, de manifestación, de tu propósito de vida. Entonces, la verdad es que hay que aprovechar, ¿no? Pues que están expandiendo estos conocimientos, esta sabiduría. Y también nosotros, pues, compartirla, ¿no? Compartirla hacia los demás y que esto se siga como extendiendo, ¿no? Porque, pues, así que el propósito de todos igual es como conocimiento para vernos cada día más unidos, ¿no? En la unidad que es desde el amor, ¿no? Desde el amor y que así, ¿no? Así poco a poco vamos a ir despertando también a más y más personas. Claro, claro que sí, Jennifer. Y bueno, estamos, yo creo que ya con toda la vibración así súper alta de nuestro evento de mañana. Para la gente que no te conoce, Jennifer, que esta grabación pues quedará por aquí, nos gustaría que también nos comentes cuándo va a ser tu próximo curso de 22 cartas de arcángeles y de repente si sacamos una carta a las dos para dejar un mensaje a todos los que se han conectado. Ah, no, no te preocupes, no te preocupes. Entonces yo sacaré una, a tu nombre y entre las dos la interpretamos, va, va, va. ¿Vale? Me parece Jennifer, muy bien. Sí. ¿Cuándo vuelves a dar un curso? No sé si no me acuerdo exactamente las fechas. Sí, va a ser en mayo, va a ser el siguiente curso de 22 cartas de arcángeles. De hecho, ya tengo varias amigas que ya me dijeron. Pues ya casi, casi estoy inscrita ahí. Entonces, una que le llegaron tarde sus cartas, de hecho, entonces, pues me dijo que ya para el siguiente se inscribía. Entonces, a partir de mayo, me parece que es el 2 de mayo, lunes y miércoles, de 7 a 10 de la noche, hora de México, es cuando hacemos estas clases. La verdad es que son maravillosas. Conoces la energía de 22 arcángeles, tienes la guía de 22 arcángeles, entonces es un curso, ¿verdad? Que bueno, yo siempre que termino de dar las clases, es como esta energía siempre positiva, de amor, me pone como súper de buenas, ¿no? Entonces, la verdad, es un curso de verdad súper, súper bonito, súper bonito. Entonces, caramba. A partir de mayo, y son pues todas clases en vivo, ¿no? Ya. Sí, todas son las clases en vivo y además tienen una plataforma, ¿no, Jennifer? Donde tienen las clases para que ellos puedan revisar carta por carta y las principales meditaciones están también en una plataforma que el alumno recibe un código de ingreso con su password y puede revisar las clases y de hecho que las prácticas son con las instructoras, en este caso con Jennifer que dará su curso en mayo. Y nosotros por el tema de Angelical Meeting tenemos un descuento de 50%. Si alguien así quisiera prever
Así el curso vaya a empezar en mayo y quiera apuntarse, puede tener el 50% siempre y cuando se inscriban dentro del mes de febrero. Aquí, Jennifer, había una persona que ha preguntado sobre Angelical Meeting antes de sacar una carta. Quiero contarles a todos los que nos están escuchando que este martes 22 de febrero tenemos el día dedicado a la energía de la abundancia en nuestro evento online gratuito Angelical Meeting, que se transmite a través del canal de YouTube Ángeles Ariel, pero también puedes recibir un link personal si te registras en el formulario que se encuentra en la web de ángelesariel.net. También si tú quieres pones en Google Angelical Meeting y te va a salir todo. Ahora, ¿qué actividades tenemos? A las 4, la conexión portal, manifestación y materialización de la energía de abundancia, que es lo que voy a realizar. Las 4 de la tarde, hora de España. A las 5 de la tarde, hora de España, está Merari Carvajal, que su tema va a ser co-creando tu vida con abundancia. A las 6 de la tarde de España, Carmen Fernández desde Madrid conecta con tu éxito. A las 7 de la noche, hora de España, Fernanda Ancheta nos va a regalar el tema Canalizar para manifestar, un tema grandioso. A las 8 de la noche, hora de España, Henry Gelenser de Uruguay nos va a compartir 5 claves para lograr nuestras metas. A las 9 de la noche, hora de España, Betty Villalba nos va a hablar sobre la magia verde angelical para el dinero. A las 10 de la noche, hora de España, Jennifer Rodríguez, que está aquí con nosotros hoy, nos va a tratar el tema Ángeles que te ayudan a tu propósito de vida. Y a las 11 de la noche estaremos iniciando una gran meditación con la energía del arcángel Barakiel, un arcángel que ayuda a materializar lo que nosotros estamos co-creando en sintonía con el universo. Esta meditación es solo en vivo, es decir, solo las personas que están en el en vivo la van a poder disfrutar porque la meditación después no queda grabada. Así que por eso, conéctense. Estamos desde las 4 hasta las 11 de la noche, hora de España. Para Sudamérica será, ¿qué hora a las 4, Jennifer? 9, 9 de la mañana. 9 de la mañana empieza todo nuestro evento. Aquí, y pues seguir, ¿no? Seguir con con esta sabiduría, seguir ahora sí que alimentándonos de toda esta energía, que bueno, la verdad es que es un paso gigantesco para todos, ¿no? Y con esta ayuda también de la energía del universo, pues qué mejor, ¿no? Que nosotros demos esos pasos y sigamos ahora sí que nuestro camino. Sí, claro que sí. Yo quiero regalarles, Jennifer, qué penita que no tienes allí en vivo las cartas, pero de 22 cartas de arcángeles que Jennifer es instructora para los cursos online, les quiero dejar una cartita para los que estamos ahora conectados. Y es que miren, estaba sacando un caso y se ha quedado este en mi mano. Miren. Ha salido solita esta como se ha salido a todo el juego. Y es la carta justamente que salió también el día de ayer para estos días del 20 al 22. Y es la carta de Arcángel Natanael. No sé qué te ha resonado, Jennifer, de la carta de Arcángel Natanael. Bueno, me encanta a mí la energía de este arcángel porque, bueno, habla también de la mano de Dios, ¿no? De que tenemos que dejarnos guiar por esta mano de Dios, también la representación de los siete arcángeles. Entonces, está toda esta energía de manifestación, de igual, ¿no? De conectar con la energía del universo, porque si bien también es conectar con los elementos, ¿no? Tierra, agua, fuego, aire, ¿no? Que es también la representación de este mundo y de las cinco cronicidad de este mundo, como las plantas, lo mineral, los elementales, los animales, toda esta energía que forma parte de la creación del universo. Entonces, es como esta invitación a seguir este llamado de la mano de Dios. Entonces, ahí está el llamado de todos nosotros y qué mejor confirmación con esta carta de Natanael, que es esa energía Sí, divina, ¿no? Me qué encanta. linda, linda carta. Esta carta que nos habla de que los milagros existen.
existe, cuando nosotros fortalecemos la fe y que tenemos que confiar que el universo está lleno de sincronicidades y que existen muchas diosidencias, que estamos en un tiempo de despertar, como hemos hablado desde que hemos iniciado este live, ¿no, Jennifer? Es una era que se abre. Fantástica, yo creo, en donde tenemos muchas oportunidades todas las personas que en este momento estamos encarnados para evolucionar. Es un momento del plan evolutivo trascendental, conocido también como la era dorada, así que la mano de Dios está guiándonos en este gran proceso, que es Arcángel Nataniel. Así, Jennifer, tengo lindo, linda carta. confirmación. Jennifer, súper feliz de que hayamos estado ahora compartiendo con nuestros amigos, amigas, angelotes, angelotas de aquí, de Facebook y de Instagram. Los esperamos a todos mañana. No sé si quieres dejar un mensaje final y nosotros nos vemos mañana para que Sí. todos hagan al menos estas recomendaciones que les hemos dado. Así es, pues ahora sí que únanse a esta nueva energía que se abre de este portal, ¿no? Del 22 del 2 del 2022 y que pues unamos igual estas energías para elevar nuestra vibración. Y pues ahí los esperamos mañana en todas estas ponencias maravillosas y que bueno, también ustedes compartan a personas que sepan que les pueda beneficiar. Claro que sí, claro que sí. Muchas Los gracias. esperamos mañana a todos. Estén atentos a nuestras redes porque ahí estamos dejando los links también para registrarse. Jennifer, desde Madrid, un abrazote, bendiciones y nosotras nos vemos mañana y con todos los demás que se han conectado, los esperamos. Bye. Gracias, gracias, gracias Jennifer. Un beso hasta México y muchas bendiciones y nos estamos viendo mañana. Un beso y gracias, gracias. Bye.